Continuamos en Radio Necuén Digital, vamos a charlar un poco acerca de las murgas y estas compañías que llegan también desde afuera y en este caso desde la comarca andina, ¿eh? del lago Pueblo, para poder brindarnos todas sus canciones, sus melodías y sus colores también, porque las murgas tienen eso, ¿no? En este caso la murga, la que faltaba y estamos en conexión ya con Martín Díaz, que nos va a estar contando, es integrante de la murga y nos va a estar contando acerca de esta llegada que eh, viene en directo. Desde allá, desde Lagopuelo hasta acá del Alto Valle, a Neuquén y a Río Negro. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Hola, Delfi. Bueno, hago la presentación en nombre de la que faltaba la murga del cristal. Un saludo enorme para toda la provincia de Neuquén y es un placer estar aquí charlando contigo. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, un gusto saludarte. Sabemos que te fuiste hace algunos años desde acá de Neuquén porque trabajabas en medios y te fuiste allá a la comarca y no volviste más. ¿eh? Te fuiste de vacaciones y. Y te quedaste. ¿eh? Bueno, es sí. verdad, es verdad, sí, sí. Volví, en realidad salí justo un mes antes de, de, de que arranque la pandemia. Eh, me quedé por cuestiones de fuerzas mayores y después por decisión propia. Y en medio de, de todo eso, nace la que faltaba, la murga del cristal. Así que súper contento. Bueno, contanos, eh, ¿hace cuánto tiempo, hace cuánto nació, digamos, la Murga Y, y digamos, ¿qué que nació en vos también eh, integrarla, poder llevar adelante este proyecto? Bueno, la Murga eh, tiene un año, estamos cumpliendo. Eh, en octubre cumplimos un año, hicimos un festival para recaudar plata, para poder estar el 26 de, de noviembre en Teneas, presentándonos ahí en el Valle con la Murga. Este. Y dentro de lo que fue ese año salió todo muy rápido, porque como te decía, en este contexto de eh, pandemia, todos separados, este, cada uno en su casa cuidándose, eh, con el tapabocas y demás, nosotros todos juntos, ensayando, en una realidad diferente, hay que decirlo también, porque eh, en la montaña se vivió de otra manera, pero era para acotarlo de alguna manera, cinco personas, seis, en un taller de murga que daba Bruno Vega. En aquel momento, hoy es el director de la murga, eh, y nada, las ganas y la manija y que tener todo, digamos, eh, en contra hizo que queramos ser una murga. Y quizá de un marzo-abril a, a un noviembre ya estar arriba de, de las tablas con el primer escenario, con un eh, show producido con vestuario, con cambio de vestuario, con maquillaje, con cuplechos hechos por nosotros. Entonces fue una locura. O sea, fue un tren y ahí como un un salir del closet artístico para mucha gente que, que integramos la murga. Mira que bueno, me gustó esa definición de salir del closet <laughs> artísticamente. Eh, está muy inter... ¿Fue también para vos, digamos, a nivel artístico o ya venías haciendo otras cosas? No, no, para mí también, o sea, yo quería ir a, a, a cantar a la murga porque me gusta, era un taller y de repente lo que te digo, estábamos ahí como en un marco y todos muy emocionados, muy cebados y, che, y si hacemos una murga, bueno, hay que llamar más gente. Bueno, hay que tener vestuario, bueno, hay que escribir las letras. Y era todo bueno, sí, dale, dale, dale. Y, y empezamos y nada, le pusimos un montonazo, porque fue un montón para poder llegar a dar 40, 50 minutos de, 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 de espectáculos. O sea, en el medio nos conocimos entre todos, andamos en la casa de uno, de otro, parecíamos como tipo chicas, chicos de la escuela juntándose a hacer tareas y así hacíamos vestuarios, gorros, letras. Eh. Fue una locura hermosa, la verdad. <laughs> bueno, sigue siéndolo, ¿no? Porque ahora están de gira. Eh, están a pleno con, con toda esta presentación. Eh, ¿Qué estilo hace la murga? Es murga uruguaya, eh, como por decir la Catalina, quizá de, de lo más conocido, ¿no? que para que la gente se haga una idea, una referencia. Eh, somos de la Patagonia, somos del Lago Pueblo, somos de la comarca, claramente tiene una impronta propia. Somos una murga de montaña, uh -huh. este, con una parte actoral también. Entonces, este, nada, tiene todas sus diferencias, pero para encasillarnos en algún lugar es más o menos ese el espejo que tenemos, ¿no? estilo Uruguaya, con cuplé, con saludo, con retirada. Rumbo a Espectalandia se llama el, el, el show que venimos a presentar a Neuquén, y que lo que proponemos es ir a ver el cristal que se encuentra en el en Lago Pueblo, es un portal energético. ¿Se ah, ve o eh. no se ve? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahí en el, en el show lo contamos. <risa> <risa> que eh, además de, de, de meterse de lleno ahí con, con la historia también de pueblo, me imagino, eh, ¿qué otras cosas y temáticas abarcan? ¿no? Porque el, el hecho de integrar una murga y de este estilo, ¿no? el estilo uruguaya tiene esa cosa también de meterse con el contexto social, hasta político también, ¿tiene algo de eso? Sí, absolutamente, atravesada y encaminada por, por ese sendero. Este, de alguna manera decimos que somos una murga holística por el lugar donde estábamos, la montaña, el agua, este portal energético que, que, que está y se encuentra en Pueblo para quienes son creyentes de. Eh, y después, sí, como, como cualquier murga, esta eh, estructura, ¿no? el saludo y la retirada en el medio de los cuplés. También hay canciones de, de, de contenido político donde ahí vamos un poco más al frente y hay un quiebre quizá en el espectáculo donde decimos lo que hay que decir de la forma que consideramos y le agrade y quizá no le agrade tanto a quien no tenga que agradarle pero digamos haciéndonos cargos de que es un mensaje consciente el que decimos, decidimos transmitir y la retirada se la hacemos al agua no hay un lema muy famoso en Chubut y en gran parte del país el agua vale más que el oro y nosotros la defendemos estando ahí no con, con, con sus arroyos sus cascadas sus mallines, lagos ríos de cielos como de todas formas presentes y, y valorándola porque la, estamos ahí, no podemos no, no verla, no sentirla, no defenderla. Totalmente, qué bueno, qué bueno la, los temas que, que abarcan y, y qué bueno esto con el agua, obviamente, que, que siempre de, debería estar como en un primer plano, ¿no? No, no, no debería pasar de, de desactualizado en ningún momento ese tema. Eh, ¿Cómo se desarrolla al día de hoy con el tema de las giras, sobre todo? Porque venirse hacer giras no es... No es poca cosa, es un montón, sobre todo cuando eh, hay que recorrer cientos de kilómetros y además eh, eh, son muchas personas que integran, es un elenco que tiene su vestuario y, y tiene también sus días de ensayo. Bueno, ¿cómo se está desarrollando? Bueno, la verdad que es, es toda autogestión, eso es un poco también la impronta ¿no? de, de allá de la comarca. Lauramos mucho, muchísimo para, para cada espectáculo, desde lo que mencionás vos. Eh, ahora, para venir a Neuquén, estamos viendo quién tiene el auto en condiciones, quién lo puede poner, quién no, los gastos de nafta, dónde vamos a parar, dónde vamos a dormir. Este, por eso hicimos un festival para cumpleaños, donde atendimos, cocinamos, vendimos, soltamos un ratito la barra, fuimos, nos presentamos como murga, volvimos todos pintados, seguimos atendiendo a la gente, ¿viste? Como recaudando plata para poder estar acá. Eh, y en los ensayos es de la misma manera, es una vez por semana, fijo. Más todas las extraoficiales que según la demanda vamos juntándonos. Los vestuarios también eh, lo encaró una compañera, Pato, que es de España, eh, de Murcia, de Murcia en la Murga Uruguaya, en Lagopuelo, en la Patagonia. Mirá. Este, y, y nada, bueno, eh, ella, medio que nos dirigió con el vestuario, lo hicimos entre todos, una gran parte lo hizo ella, pero digo, había, cada uno sabe de lo suyo y nos vamos ahí como metiendo entre todos y colaborando. Somos una familia murguera, la verdad, eh. nos ha unido la pandemia, hemos nacido ahí, no nos soltamos más, por lo menos por ahora, y, y, y así estamos. Y, y también poner en la murga hay otro compañero que es de Chipre, entonces tiene esas cosas locas que, que te propone la, la, la comarca, ¿no? que puede ser del lago Pueblo, de Bolsón, de Neuquén, de Buenos Aires, o de España, o de Chipre, y estar ahí, en el mismo lugar. Así que nada, él hace un recitado también en... Al agua y lo hace primero en su idioma, después en castellano. Así que es como bastante del mundo la murja. <laughs> qué bueno, qué bueno. ¿eh? ¿Y qué tienen pensado, bueno, además de esta gira? Recordemos las fechas, ¿no? Esto va a ser ahora fin de mes, eh, acá en Noquén y también en, en General Roca, ¿no? Exactamente. El 26 de noviembre nos presentamos ahí en, en Teneas a partir de las 9 de la noche. Ojalá que la gente vaya contenta, hay un partido ese día, jugar Argentina, <laughs> así que nada, esperamos a, a toda la gente, a toda la familia y al día siguiente, ese domingo 27, vamos a estar en, en General Roca presentándonos en el biombo, también por primera vez eh, y cumpliendo nuestro primer año arriba de un tablado o arriba de un escenario, porque el 27 de noviembre fue nuestro primer espectáculo, así que también ah, vamos a estar con, con eso. Bien, buenísimo, ¿eh? Y eh, más allá de estas dos funciones, que es un montón, igual, ¿no? Para venirse para, desde para para allá para, para estar acá, pero digamos que tienen pensado también eh, en el hecho de grabar eh, videos, ustedes tienen material en redes, cómo andan en, en ese asunto. Bien, sí, bueno, estamos este, en Instagram, que faltaba ahí nos pueden este, seguir y ven un poquito como de, de todo el proceso. Tuvimos eh, hace no mucho, tres funciones en el marco de un proyecto que se llamaba Teatro por los Barrios, entonces tocamos en Lago Pueblo, en diferentes barrios, este eso como, como algo pronto, después esta gira que se viene ahora por Neuquén y, y, y por Fiske, que es todo un movimiento, como lo decías vos, en el verano seguramente estaremos en la comarca, estaremos en Bolsón, que solemos hacer temporada, o así lo hicimos el enero pasado. Ah, otro trofeo eh. lugar! Ah. <laughs> ¿Estás si hablando está... de, de lugares tan claro. feos? <laughs> no, nah, mentira. Sí. Qué belleza, qué lindo va a ser está. gira por ahí. ¿eh? Sí, la fiesta del lúpulo que se viene también queremos ver si podemos estar. Y a partir de, de cuando termine el verano este que se viene ahora, nos metemos con un nuevo espectáculo. Eh, así que es como que no, no, no paramos. Esto es rumbo a Espectalandia, pero sigue. Ya estamos viendo y craneando lo que se viene también. Y, y gira que aparezca. Tratamos de tirarnos de cabeza por ahora. <laughs> qué bueno, qué bueno. ¿eh? Si sí, yo me pregunto para quienes no hemos ido nunca al Lago Pueblo, ¿cómo es Lago Pueblo? ¿Yo en el espectáculo lo voy a poder conocer a través de, de sus recitados? Absolutamente. <laughs> hay, hay un cuplé dedicado al Lago Pueblo, donde contamos todo lo maravilloso, todo lo lindo y todo lo no tan lindo. Ajá. Este, todas las problemáticas que tiene el día a día, el, el cotidiano. Eh, no sé, qué sé yo, por decir una sola cosa del lago Pueblo es muy famoso porque casi siempre o siempre se corta la luz. <laughs> claro. Entonces, eh, eh, pero es, es fija, ¿eh? Entonces digo, eso queda recontra, reflejado dentro de otro montón de cosas. Eh, pero sí, lo, lo pintamos bien, lo describimos, hablamos de todo, ¿viste? Eh, la verdad que sí, que sí está bien descrito y, y nada, y divertido. Eh, la mayoría de las cosas igual están en bolsón, ¿no? También lo decimos. Otra cosa de lo que sale, ¿eh? pero hay, hay mucho movimiento cultural allá. Sí, hay, hay, hay movimiento, este, eso está buenísimo, porque tiene un poco eso la comarca, no que más allá de, de los colores que puede proponer la naturaleza en esas latitudes, también se refleja en, en los pueblos, ¿no? desde cómo se viste la gente, siempre encontrás o una obra de teatro o alguien cantando o una horita por otro lado o te convocan a hacer algo o se arma algo ahí el candombe que suena por todos lados eh, la verdad que sí que está lleno de arte Qué bueno eh. bueno viene ahí dan muchas ganas de no solamente de, de vivirlo sino de estar de visita cada tanto allá con, con lo que estás contando sí. y además sabemos que, que tiene unos paisajes maravillosos es, es realmente muy lindo y esta cuestión energética no que también no es menor que decías eh, y sobre todo esta fuente de vida, ¿no? Eh, eh, esta, eh, todo lo que tiene que ver con el agua, así que eh, es hermoso. Eh, bueno, esperamos que no sea solamente estas dos funciones, o sea, esperamos que eh, por lo menos en época de carnaval vuelvan a hacer gira también, ¿no? Recordamos esto febrero marzo del año que viene, también es una buena es buenas expectativas, ¿no? Teniendo ahí algo de relación con el título de, del show <laughs> sí, sí. Eh, y que bueno lo sigan visitando y, y obviamente invitar a, a toda la comunidad que pueda ir este de, 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 de lo que va a ser el, el sábado recordamos 26 estoy bien con las fechas o el viernes 26? El sábado 26 sábado 26 y el... domingo 27 en roca Ex exactamente el 26 en Neuquén. Eh, 1500 van a estar las entradas anticipadas y en puertas supongo que van a estar con un valor mayor así que está bueno para quienes quieran este, ya ahí en el Instagram está el, el numerito de Mercado Pago se habilitó esperamos que venga toda la familia que venga toda la gente hay parte de la murga que es o vivió acá en Neuquén y también es como tener una doble no sé si, si decir nacionalidad pero no. provincialidad por ejemplo claro. este, así que nada contentos también de, de volver a casa de alguna manera muy bien, saludamos a todos los y las integrantes allí de, de la Murga. Estás representando a esta comunidad, familia que se ha armado eh, y que va a venir a, a, en este fin de mes de noviembre acá. Y que bueno, esperamos que sea la primera de muchas visitas. Muchísimas gracias, Martín, por tu contacto. Delfi, muchísimas gracias por el espacio, por dejarnos acá este charlar un poquito. Invitamos a toda la gente que se ponga a tope, TENEAS, de lo deseamos con el alma y venimos a, a entregar lo mejor. Bueno, los esperamos, ¿eh? acá siempre. Muchas gracias, abrazo grande. Un abrazo.